Pero mucho de esto, aunque usted no me lo esté preguntando, me lo inspiró la profesora Marva Spence Sharp, que en algún encuentro de mujeres afro antes de la pandemia y demás, dijo algo que a mí por lo menos me marcó muchísimo. Yo ya había empezado a trabajar Chalía, pero ella dijo, nuestra historia, tenemos que empezar a contarla nosotros mismos, porque si no va a venir otro y la va a contar y tal vez no de la mejor forma. Ella me habló del proyecto y que Don Quincy y que iba a ser un respaldo de Colipro. Entonces me pareció excelente la idea, ¿verdad? Para Jay, que Cowboy podía participar en este proyecto tan bueno, ¿verdad? Y de ahí aquí estamos, ¿verdad? Haciendo lo que sabemos. Yo siempre quiero ser talento, también quiero ser historia. Sin embargo, el libro que realmente me permitió el avance fue el que hice con Don Carlos Meléndez, El Negro en Costa Rica. Entonces, haber comenzado esa parte de mi obra en 1972, precisamente cuando estábamos haciendo la investigación, fue que descubrimos que se cumplían los 100 años de la presencia de los jamaicanos en Costa Rica. Lo que estamos haciendo o lo que está haciendo este disco es un tomarse de la mano para no perdernos, y los que nos sentimos que nos hemos perdido un poco la historia, poder agarrar el hilo del barco del cual se inspira también la historia del disco. A mí me inspiró muchísimo pensar en ese Lisi que llega el 20 de diciembre de 1872 a Limón, porque ahí vinimos. Y se vino con ellos ese ritmo, ¿verdad? Y ese género musical. Y nosotros tratamos de mantener vivo el espíritu del calipso. Y una de las más principales, que es el único género musical actual que mantiene vivo el inglés criollo. Usted puede ver cualquier otro género, pero no se canta en inglés criollo y calipso, sí. Y de la idea es que el calipso no muera. Estamos, por una parte, dando una introducción histórica, ¿verdad? Vamos a hablar de antecedentes, la presencia del afro en Limón, en Matina, en Talamanca, y después la llegada de los jamaicanos hace 150 años, el aporte de esos jamaicanos en la construcción del ferrocarril, el desarrollo de los bananos, en el cacao. Como lo menciona Leandro, es la inmigración de las personas afro casi en 150 años, ¿verdad? Y eso sí da, y los temas son muy significativos gracias a la composición de Alejandro. Fue un reto desde el inicio, empezando por el hecho de que yo soy mujer y el espacio de calipso ha sido históricamente dominado por hombres, ¿verdad? La música surge pensando en que el calipso es parte de esa historia que se está contando, ¿verdad? Y entonces musicalmente ya había trabajado hacía un tiempo la composición de textos en calipso, y se sintió como la necesidad básicamente de poder acompañar la parte histórica con la parte musical. Miría con una frase que la menciona mucho, de esto fue lo que trajo el barco, ¿verdad?
el barco, el cómo vinimos, el haber, ¿verdad?, cruzado el mar de Jamaica a Limón, ¿verdad?, Costa Rica, se resumiría en eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que trajo el barco de forma tal que a 150 años todavía seguimos cantando y seguimos sosteniendo y seguimos aportando? Limón puso a Costa Rica en el mapa porque la gente venía para Limón. Y acuérdese que entonces no había viajes aéreos, la gente viajaba por barco. Y entonces los consulados estaban en Limón. Limón era un hub internacional de un desarrollo increíble con grupos que venían de New Orleans y de otras partes a tocar. Entonces fue un desarrollo muy grande que comenzó a morir en los años 40 y a los años 50, digamos, ese pequeño Jamaica prácticamente desapareció. Creo que va un mensaje, porque hay un mensaje importante sobre el Black Star Line, sobre Colipro, sobre historias de nuestros antepasados y así sucesivamente, historias positivas hacia la gente para que visiten Limón, y esas cosas son muy, muy interesantes, ¿verdad? Y nos llama mucho el proyecto y nos da mucho gusto de participar en el proyecto. Tiene dos monedas, pero ese caos es el que justamente me ha hecho poder aprender, ¿verdad? Digamos, trabajar con Dani siempre fue como clic desde el primer inicio, ¿verdad? Y en el transcurso de la musicalización de cada uno de los calipsos, se fue aportando, ¿verdad? Y me enseñó a que realmente el calipso estaba aportando más allá de la nota musical, ¿verdad? Con Dani Williams, ¿verdad?, trabajando estos calipsos de Alejandro Macuc, que me parece que es un aporte significativo, no solo en el rescate, sino en el desarrollo de nuestra cultura. Tal vez viene muy allá, que en Cabo el Calipso ha sido un grupo que se ha enfocado en hacer las cosas bien. Ha sido importante evocar todo eso y sobre todo enfatizar el aporte, el protagonismo de esa población en la construcción de este país. Y esa es como la fuerza y el arranque que históricamente hemos tenido como comunidad afrocaribeña, como comunidad afrodescendiente, y que sigue viva, que sigue latente, que está ahí, ¿verdad? Y que son 150 años para conmemorar justamente eso. Canto ancestral, lírico, interpretando pasión, sentimiento y orgullo. Esa frase viene de la misma letra del calipso. Nadie ha hecho lo que está haciendo el calipso de realmente asumir esos 150 años, ponerlo en primera plana y celebrarlo. Que se va no solo con el disco, no solo con el libro, sino también habrá ceremonia. It was a Friday 2016 at the hour 5 a.m. The call coming ring ring, screaming at the fire in the blocks again. Oh my dear lad, oh my dear lad, our heart was sad because the blocks it was burning down. Liberty all, liberty all, it was burning down. Liberty all, liberty all, liberty all burned down. Liberty all.